Empleados del Servicio Bibliográfico de la Biblioteca Pedro Mir en la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizan un paro indefinido en demanda de promociones laborales y mejoría del sistema. Afirman que hay empleados con hasta 38 años laborando, formándose y les nombran personas que de fuera en puestos superiores. Además, se quejan porque no está funcionando el servicio de catálogo en línea. Aquí hay empleados que tienen 20 años y no se les resuelve, no se les da una promoción. Otros que están de 12 años esperando una promoción. Pero lamentablemente las autoridades han violado todo lo que son los reglamentos para las diferentes promociones que le tocan a los empleados por derecho establecido por los reglamentos de la institución. Se trata de unos 33 empleados en esta situación, quienes demandan atención del rector, quien afirma se han negado a escucharles. Advierten que la huelga continuará hasta que atiendan sus demandas.